Ok, estamos en nuestra clase de fundamentos de rutamiento, miércoles de 2 a 6. Hoy vamos a continuar con nuestro capítulo 14. Capítulo 14, que en este caso, este capítulo 14 trata de los conceptos de enrutamiento, aunque ya anteriormente hemos hablado de conceptos de enrutamiento. Pero antes de iniciar con nuestro capítulo 14, déjame abrir entonces o verificar los puntos que tratamos en el capítulo 13. Déjame irme directamente a los objetivos, porque el resumen es demasiado largo. Ok, mira, esto fue lo que vimos en la clase pasada, o en el capítulo pasado. Hablamos de lo que es la implementación de una WLAN, nosotros conocemos como una wireless LAN, utilizando en el rutador inalámbrico o un equipo principal de conexión inalámbrica. Se configura, hablamos de la configuración de la WLAN del sitio remoto, configurar la WLAN para admitir un sitio remoto, también la configuración de una WLAN básica en el dispositivo principal de la conexión inalámbrica. Configurar el WLC en una red inalámbrica, en este caso una WLAN, para que use una interfaz de administración y autenticación con el estándar WPA2. Configurar una red inalámbrica WLAN, WPA2 Enterprise. Recuerden que el WPA2 tiene la versión básica y tiene la versión Enterprise. Se vamos a En este caso fue configurar una WLC de red inalámbrica en la WLAN para que use una interfaz VLAN en un servidor de HTTP y autenticación de WPA2 Enterprise. También solución de problemas relacionados, o sea, en este caso sería resolver problemas comunes relacionados con la configuración inalámbrica. Eso fue lo que vimos en nuestro capítulo, en este caso el capítulo 13. Vamos a pasar a nuestro capítulo 14. Y en el capítulo 14 vamos a hablar de los conceptos de enrutamiento. Los conceptos de enrutamiento, déjame poner la pantalla, digo la presentación pantalla completa. Ahora sí. Ok, me voy a los objetivos directamente. Mira, estos son los objetivos de este capítulo. Vamos a explicar cómo los routers utilizan la información de paquetes para tomar decisiones de reenvío. Determinar la ruta, explicar cómo los routers determinan la mejor ruta. Reenviar paquetes, explicar cómo los routers reenvían los paquetes al destino. Configuración básica de un router, configurar los parámetros básicos en un router. Tabla de enrutamiento IP, describir la estructura de la tabla de enrutamiento y también enrutamiento estático y enrutamiento dinámico. Este capítulo me parece incluso que ya lo habíamos dado, pero es porque se parece mucho a un capítulo anterior. En algunos conceptos. Voy directamente, me fijo que seguimos grabando y me fijo que realmente tengo todavía algo de audiencia. Perfecto. Ok. Determinación de rutas. Mira aquí, dos funciones de un router son las siguientes. Cuando el router recibe un paquete IP en una interfaz, él determina, o sea, el mismo router determina qué interfaz debe usar para reenviar el paquete hacia el destino. Esto se conoce como enrutamiento. Los routers toman la decisión de buscar o seleccionar mejores rutas. La interfaz que usa el router para reenviar el paquete puede ser el destino final o puede ser una red conectada a otro router que se usa para llegar a esa red de destino. Generalmente cada red a la que se conecta, por ejemplo, el router requiere una interfaz, o sea, requiere una interfaz separada, aunque no siempre ese sea el caso. Ok, entonces aquí me está hablando de las funciones principales de un router. El router, una de las funciones es determinar el mejor camino, la mejor ruta para reenviar el paquete, basándose en la información de la tabla de enrutamiento y el reenvío de paquetes hacia su destino. Ok, entonces aquí me está dando ejemplos de las funciones del router. Por ejemplo, el router usa la tabla de enrutamiento. El router usa la tabla de enrutamiento para encontrar la mejor ruta para reenviar el paquete.
Por ejemplo, R1 y R2, que están conectados directamente, utilizan sus respectivas tablas de direccionamiento IP para determinar, en este caso, primero la mejor ruta y a continuación reenviar el paquete. La mejor ruta para llegar del origen al destino, las routers lo calculan. Ok. Mejor ruta es igual a la coincidencia más larga. Esta parte estuvimos hablando, la coincidencia más larga es verificar bit por bit hasta qué dirección se parece. Por ejemplo, la mejor ruta en la tabla de enrutamiento también se conoce como la mejor coincidencia o la coincidencia más larga. La tabla de enrutamiento contiene entradas de ruta que consisten en un prefijo, dirección de red, la longitud del prefijo, recuérdense que eso es barra el número que sea, para que haya una coincidencia entre la dirección IP de destino y el paquete y una ruta en la tabla de enrutamiento, hay una cantidad mínima de los bits de extremo, vamos a decir, a izquierdo, que deben coincidir entre la dirección IPv4 del paquete y la ruta de la tabla de enrutamiento. La máscara de subred de la ruta en la tabla de enrutamiento se utiliza para determinar la cantidad mínima de bits de extremo izquierdo que deben coincidir. Por ejemplo, esa coincidencia, déjame explicarle el ejemplo de esa coincidencia. Déjame ver, tengo que abrir Word, aunque lo tengo abierto ahí abajo, Word. Mira aquí, la coincidencia se refiere a esto. Por ejemplo, si esta red es la red, la 10.0.0.0.0, entonces los equipos que, vamos a decir, están ahí adentro deben coincidir por lo menos la primera parte. O sea, si una máquina ahí adentro se llama la 10.0.0.4 o 0.5 y la otra se llama la 10.0.0.0.10, por lo menos la primera parte van a coincidir bit por bit. Si convertimos eso en binario, recuerden que el 10 sería este. Entonces, si verificamos la dirección con la máscara, vamos a comparar la máscara, vamos a suponer que tenga una barra 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto, 9, 10, 11, 12, entonces lo demás está apagado. Pero por lo menos esa primera parte, cuando se le haga el ANDing, el proceso de AND, va a coincidir la dirección. Por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que sea la 10, se va a comparar bit por bit. Recuerden la comparación que se hace bit por bit, donde solamente el resultado va a ser positivo cuando ambos sean positivos. Esto me va a dar como resultado 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Al final me da la misma 10. Entonces, esos bits van a coincidir en el cálculo. A eso se refiere que en la parte izquierda se busca la mayor coincidencia. Coincidencia. Entonces, la mejor coincidencia es la ruta con la tabla de enrutamiento que contiene la mayor cantidad de bits del extremo izquierdo, coincidente con la dirección IPv4 del destino del paquete. La coincidencia más larga es la ruta preferida. O sea, la que coincida más completa, esas son consideradas que es la mejor ruta. Nota, el término longitud de prefijo se utiliza para hacer referencia a la parte de red de las direcciones IPv4, incluso también se utiliza para IPv6. En este caso, la longitud de prefijo en IPv6, recuerden que mencionamos que el más común es barra 64, pero puede ser un barra 8, barra 14, barra la barra que sea. Ok, entonces, ahora sí, seguimos acá. Ejemplo de la coincidencia más larga en IPv4. En la tabla, por ejemplo, en esta tabla que se ve acá, el paquete IP tiene una dirección IPv4 de destino 172.16.0.10. El router tiene tres rutas posibles que coinciden con este paquete. La 172.16.0.0 barra 12, que sería la primera. La 172.16.0.0 barra 18. Y la 172.16.0.0 barra 26. De las tres rutas, la 172.16.0.0 barra 26 tiene una coincidencia más larga y se elige para reenviar el paquete. O sea, si el router por X razón tiene estas tres rutas disponibles, él va a elegir la que tenga la coincidencia más larga. Déjame ver, tiene una coincidencia más larga y elige para enviar el paquete. Recuerde que para
que cualquiera de estas rutas se considere una coincidencia, debe tener al menos la cantidad de bits que se indican en la máscara de su red de la ruta. O sea, en este caso, la que tenga en este caso la máscara, como se ve aquí, más máscara que pueda cubrir más parte de la dirección, entonces se considera que es la mejor, sería la mejor opción de ruta. Ejemplo de la coincidencia más larga, seguimos aquí la continuación. Esto sería ya en IPv6. En el paquete IPv6 tiene una dirección IPv6 de destino, la 2001DB8C0000. Ahí hay un, recuerden, un conjunto de 0. Los octetos que faltan están en el 0, los hextetos, terminado en 99. En este ejemplo se muestran tres entradas de ruta, pero solo dos de ellas son coincidencia válida. Siendo una de ellas la coincidencia más larga, las dos primeras entradas de la tabla tienen longitudes de prefijo que tienen el número requerido de bits coincidentes, como indica, por ejemplo, la longitud del prefijo. La longitud del prefijo, recuerden que es ese barra 40, barra 48, barra 64, por ejemplo. La tercera entrada de ruta no coincide porque el prefijo 64 requiere 64 bits que coincidan. O sea, por eso esta no aplica. Esta coincidencia de 48 bits, parte más larga, esta sería la que más coincide. Esta tiene una coincidencia de 40 bits. Y esta también, vamos a decir, bueno, esa es la, en este caso se está dando los detalles: entrada de ruta, longitud de prefijo y las coincidencias. La última no aplica. Aquí me está hablando ya de generar la tabla de enrutamiento. Los routers construyen una tabla de enrutamiento basado en enrutamiento estático o enrutamiento dinámico. Las redes conectadas directamente son las que los routers aprenden primero. Las redes conectadas directamente se agregan a la tabla de enrutamiento cuando una interfaz local está configurada para esa dirección IP y la máscara de su red, vamos a decir en este caso la longitud de prefijo, y está activa y arriba. O sea, cuando usted encendió la interfaz que le dio no shutdown, ya usted va a tener una red directamente conectada. En el ejemplo aquí, lo pongo con esta topología que tengo aquí, Packet Tracer. Esa red de aquí que tiene ese router se considera que es una red directamente conectada para el router, porque él la está viendo directamente. Ahora, si hacemos coincidir esto, déjame llevarme solamente estos equipos para este lado, para hacer la topología un poquito más grande. Si en este caso... Déjame eliminar esto. Si en este caso, mira aquí como tengo dos dispositivos, le voy a poner sus respectivos interfaces One. Déjame apagarlo. Le pongo la interfaz One. Debí sacarle la copia ahí, después que le sacaron la interfaz One. Ahora sí le voy a sacar la copia. A este le voy a poner el nombre RD y a este le voy a poner el nombre RS. RDS, está bien. Entonces voy a eliminar este. Esta conexión la voy a conectar aquí. El cable debería ser el Gigabit Ethernet. Y entonces de este otro lado voy a usar el automático para conectar estos dos equipos. Recuérdense, para RD, esta red de aquí es directamente conectada y esa red de ahí es directamente conectada. Para RDS, esta red de aquí es directamente conectada y esta otra red de aquí es directamente conectada. Esas interfaces se activan automáticamente, usted encienda la interfaz. Por ejemplo, si esa interfaz, nosotros encendemos la Gigabit Ethernet 00, recuerden que podemos hacerlo por comando, el router está apagado. Parece que yo lo dejé apagado. Ahí está encendido, déjame ver. Ok, vamos a ver, déjame encenderlo ahora. Pap, ok. Está subiendo. Tan, 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 tan. Bueno, yo supongo que el otro está apagado también. Pues yo saco una copia. Ok, ahora sí, déjame verificar la línea de comando. Sí, que está subiendo también. Ok, entonces, este todavía no ha terminado. Mira, aquí me pregunta nuevamente que si deseo que me asista en la configuración. Le digo NO, que no. NO, Enter. Y ya él me deja configurar todo lo que yo quiera. Vamos a configurar la interfaz. Vamos a entrar en Enable. Configure Terminal.
y vamos a entrar a interfaz. Interfaz, lo puedo escribir así abreviado, interfaz, la interfaz se llama gigabit. Voy a poner G, por ejemplo, G0, /0, /0, confirmo que así que se llama. Si realmente se llama gigabit 0.0, vamos a ver. Parece, espérate, que fue yo tenía que escribir G, no Y. O sea, después dice interfaz gigabit Ethernet, míralo ahí, 0.0. Le di al tabulador ahora para completarlo. Enter, ya estoy dentro de la interfaz. Y le voy a poner la dirección IP que corresponda, que aquí no especifiqué ninguna, pero vamos a utilizar una dirección 10. Déjame ponérsela ahí de título. La 10.0.0.0.0/8, esa sería la red o la IP que voy a utilizar. Se le voy a poner la .1, le voy a poner entonces el comando IP address 192.168. Yo le estoy poniendo la 192, yo voy a elegir la 10, no entiendo. La 10.0.0.0.0.1, le puse el gateway. Y le voy a poner su respectiva máscara, 255, punto, como un /8, debe ser 255.0.0.0. Ok, mira, ya le puse el IP. O sea, ahora cuando yo dé no shutdown, que se active la interfaz, ya esa se va a agregar como una red directamente conectada. Mira, aquí ya le doy no shutdown. La interfaz subió. Ahora se tiene que terminar de conectar el switch. Pero ya esa interfaz es una interfaz directamente conectada. Si le damos al router un show IP route, vamos a darle el show IP route después que suba el switch. Chum, 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 chum. Show IP route. Todavía no ha subido el switch. Bueno, él me va a marcar la ruta como quiera. Me va a decir la IP que tiene esa interfaz. Se mira aquí, le di el show IP route. Ah, no, espérate, no ha terminado de subir, por eso no me dio resultado. Espérate. Show IP route. Ah, no me salió también, fue porque estoy dentro de la interfaz. Tengo que darle un do show IP route para que funcione. Do show IP route. Ahora sí. Míralo ahí, ahora sí me salió. Y me apareció la primera ruta, la que yo configuré. Si yo configuro, mira que no apareció la serial, porque no la ha configurado. Vamos a configurarla y después vamos a dar el comando show para que ustedes la vean. Le voy a dar a la, voy a entrar a la interfaz. Interfaz, ¿cómo se llama? Déjame ver, se llama serial 020. Voy a poner interfaz serial 02/0. Ya entra la interfaz. Ahora le voy a poner IP address. IP address, le voy a poner el IP que corresponde. En este caso vamos a elegir otro IP. Le voy a poner, déjame poner el nombre por aquí abajo. Le voy a poner la 200.0.0.3. Entonces le voy a poner, tengo que poner su respectiva máscara. En este caso le voy a poner un 255.255. Bueno, debería ser /16 ya. Ya sabemos que es 255.255. De este lado, le tendría que poner entonces la .1. Y de este otro lado le voy a poner la .2. Ok, entonces ahora sí, vamos a configurar la serial. IP address, la 200.0.0.1 con su respectiva máscara 255. 255.0.0. Enter. Entonces ahora le voy a dar no shutdown para encender la interfaz. Recuerden que también tengo que encenderla del otro lado. O sea, le lo voy a poner de una vez. Recuerden que puedo hacerlo por la parte gráfica también. Voy a irme a la serial 020. También se llama igual. Serial 020. Mira aquí. Le voy a poner la IP que corresponde, que es la 200.0.0.2. Y voy a ponerle entonces la máscara de su red. Yo le puse ahorita una 00. Déjame mantenerla así. Y aquí voy a ponerle
Voy a encender la interfaz con el notch down. Mira, ahí subió de ambos lados. Ahora, como ya yo configuré este router completo con las dos interfaces, vamos a darle el IP route. Voy a salir de la interfaz. Y ahora sí, le voy a dar... Ah, no, me está escribiendo la X. Ok, ahora sí le voy a dar el... Déjame salir con control Z. Y ahora sí, le voy a dar el show IP route. Enter. Y mira cómo me muestra las dos rutas. Una ruta directamente conectada. Y miren la otra que está directamente conectada. Me lo especifica la C. Esa C indica que es una red directamente conectada, que es lo que me está hablando aquí. Tenemos redes directamente conectadas y tenemos redes remotas. La red remota para este lado sería esta de acá. O sea, para este router, esa red de aquí que no la ve directamente es remota. Para este router, esa red de acá sería remota. Ok, no sé si me están escuchando lo que están aquí, o no sé si entienden o no entienden. ¿A qué nos referimos con las redes directamente conectadas y las redes remotas? Ok, las redes remotas no están conectadas directamente al router. Un router descubre redes remotas de dos maneras. Puede ser con una ruta estática, que se configuró con la ruta estática, que ya habíamos hablado de ella anteriormente. Se agrega a la tabla de enrutamiento cuando se configura manualmente la ruta estática. O puede ser a través de un protocolo de enrutamiento que se, vamos a decir, se han añadido a la tabla de enrutamiento cuando los protocolos de enrutamiento aprenden dinámicamente acerca de la red remota. Tenemos también la ruta predeterminada. Recuerden que la ruta predeterminada marcamos que era la ruta todo en cero. La ruta predeterminada especifica, vamos a decir, especifica un router de salto siguiente que se utilizará cuando la tabla de enrutamiento no contiene una ruta específica que coincida con la dirección IP de destino. Se quiere decir que la ruta predeterminada se va a utilizar como una ruta alternativa cuando no hay una ruta específica, una ruta clara. Puede ser una ruta estática o puede aprenderse automáticamente con el protocolo de enrutamiento dinámico. La ruta predeterminada tiene una longitud de prefijo 0. O sea, la longitud de prefijo es 0, indica que la máscara es 0. Esto significa que no es necesario que los bits coincidan con la dirección IP de destino para que se utilice esta entrada de ruta. Si hay rutas con una coincidencia mayor que 0 bits, la ruta predeterminada se utilizará para reenviar el paquete. A veces la ruta predeterminada se conoce como la ruta de Gateway of Last Resort, que se refiere como la ruta de último recurso. Vamos a entender una idea. Si nosotros ponemos, por ejemplo, un barra 10, indica que los primeros 10 bits se van a tener que chequear. Ese barra 10 indica que hay 10 bits que se van a verificar. Pero si usted pone barra 0, o sea, ese sería el barra 10. O sea, por lo menos los primeros 10 bits se van a tener que verificar uno con uno. Pero si usted le pone un barra cero, te está indicando que no hay que verificar nada. Cualquier dirección aplica. Recuérdense que cuando nosotros creamos la ruta estática predeterminada, o sea, la ruta estática es para que los paquetes de aquí puedan llegar acá. Cuando usted le especifica la ruta todo en cero, él sabe que puede llegar ahí y puede llegar ahí. Porque tú le estás especificando cualquier IP. O sea, recuérdense, el comando era IP route, la red de destino, la máscara de red de destino, interfaz de salida del siguiente salto. Pero si yo le especifico IP route 0.0.0.0, estoy configurando una ruta estática predeterminada con la máscara 0. 0, 0, 0. Ahí estoy diciendo que me busque cualquier ruta, cualquier IP. Eso sería como que para que la información llegue al destino, aún no se sepa cuál es el destino. Ahora, si tú especificas la IP de ella, como quiera va a llegar. Ok.
Vamos a ver si, bueno, aquí en la práctica me va a dar un ejemplo como quiera. Aquí me está hablando del reenvío de paquetes. Proceso de decisión de reenvío de paquetes. 1. La trama de enlace de datos con el paquete IP encapsulado llega a la interfaz. Sería el procedimiento número 1. Llega la trama de enlace de datos. El router examina la dirección IP de destino en el encabezado del paquete y consulta la tabla de enrutamiento IP. El router encuentra el prefijo coincidente más largo en la tabla de enrutamiento. No sé si ya sería en el punto número 3. Compara la información con la tabla de enrutamiento. 4. El router encapsula el paquete en una nueva trama de enlace de datos y lo reenvía por la interfaz de salida. Vamos a decir, en este caso lo envía por la interfaz de salida. El destino podría ser el dispositivo conectado a la red o puede ser un router del siguiente salto. Sin embargo, si no hay coincidencia en la entrada, en la ruta, o sea, no hay una ruta coincidente, el paquete simplemente se descarte, sería en el paso 5. Ok, entonces más o menos, esto sería la forma en ese proceso que la trama se envía y cómo el router la trata, esa trama. Recuerden que el router hace tres cosas con el paquete: o lo recibe, o lo reenvía, o lo descarta. Aquí me está hablando del proceso de decisión de reenvío. Después de que el router haya determinado la mejor ruta, podría ser lo siguiente: reenviar el paquete a un dispositivo en una red conectada directamente. Si la entrada de la ruta indica que la interfaz de salida es una red conectada directamente, el paquete se puede reenviar directamente al dispositivo que, vamos a decir, de destino. Normalmente se trata, por ejemplo, de una conexión LAN Ethernet. O sea, sería de la misma red local. Para encapsular el paquete en una trama Ethernet, el router necesita determinar la dirección MAC de destino asociada con la dirección IP de destino del paquete. El proceso varía en función de si el paquete es un paquete IPv4 o si el paquete es IPv6. Aquí me está hablando, después de que el router haya determinado la ruta, podría ser lo siguiente: reenviar el paquete a un enrutador del salto siguiente. O sea, recuérdense que el siguiente salto sería, como en este caso, enviarlo al siguiente router. Si la entrada de la ruta indica la dirección IP destino, está en la ruta de remota, es decir, el dispositivo de red que no está conectado directamente, el paquete debe reenviarse al router del siguiente salto. Si la información pertenece a otra red que no es una red, no pertenece a la red local de este señor, entonces él no sabe a quién enviarse, no se va, se lo envía a enviar al siguiente router. Si el router reenvía vamos a decir, si el router de reenvío y el router del siguiente salto se encuentran en una red Ethernet, se producirá un proceso similar a ARP y al Network Discovery en el caso de XMP versión 6. Para determinar la dirección MAC de destino del paquete, como se describió anteriormente, vamos a decir, en este caso se utilizaría tanto ARP como XMP. La diferencia es que el router buscará la IP del router del salto siguiente en su tabla de enrutamiento ARP, o sea, perdón, en la tabla ARP o la caché de vecino, en lugar de la dirección IP del destino del paquete. Recuerden, las direcciones IP se guardan en la tabla de direcciones MAC, perdón, las direcciones IP se guardan en la tabla de enrutamiento, mientras que las tablas ARP lo que guardan es una lista de direcciones MAC, o sea, direcciones MAC que coinciden con IP. Nota, este proceso variará para otros tipos de redes de capa 2, dependiendo de los dispositivos incluso. Ya aquí me está hablando, después del router haya determinado la mejor ruta, podría ser lo siguiente: descartar el paquete. Recuérdense, el router o lo acepta, o lo reenvía, o lo descarta. No hay coincidencia en la tabla de enrutamiento. Si no hay ninguna coincidencia entre la dirección IP de destino y el prefijo de la tabla, vamos a decir, en la tabla de enrutamiento, no hay ninguna coincidencia, si no hay una ruta predeterminada, simplemente ese paquete se va a descartar. Reenvío de paquetes de descarte extremo a extremo.
Una responsabilidad principal de la función de un conmutador es, o de un switch, es la de encapsular los paquetes en el tipo de marco de enlace de datos correcto. Recuerden que el marco se refiere a la trama para el enlace de datos de salida. Por ejemplo, el formato de trama de vínculo de serie podría ser el protocolo de punto a punto, mejor conocido como el protocolo PPP, el protocolo de control de enlace de datos de alto nivel, mejor conocido como HDLC, o algún otro protocolo. O sea, el protocolo PPP, el protocolo HDLC, podría ser el Friend Relay, o sea, podría ser otro tipo de conexiones. O algún otro tipo de protocolo de capa 2. Entonces, el mecanismo de reenvío de paquetes. Una responsabilidad principal del reenvío de paquetes es la de encapsular los paquetes en tipo de tramas correctas para el enlace de datos de salida. Cuando más eficiente, o sea, cuanto más eficiente un router puede realizar esta tarea, más rápido podrías reenviar los paquetes por el router. Los routers admiten tres tipos de mecanismos de reenvío de paquetes. Tenemos la conmutación de procesos, tenemos la conmutación rápida. Y tenemos el Cisco Spread Forwarding, que sería el reenvío expreso de Cisco, mejor conocido como SFTP. Ok. El mecanismo de reenvío de paquetes, conmutación de procesos, que es el primero que me muestra en la lista, es un mecanismo de reenvío de paquetes más antiguo que todavía está disponible para los routers de Cisco. Cuando un paquete llega a una interfaz, se reenvía al plano de control, donde la CPU hace coincidir la dirección de destino con una entrada a la tabla de enrutamiento. Y a continuación determina la interfaz de salida y reenvío del, vamos a decir, reenvía el paquete. Es importante aprender o comprender que el router hace esto con cada paquete, incluso si el destino está dentro, o sea, está en el mismo, o sea, está en el mismo para el flujo de paquetes. Si está en él mismo para el flujo del paquete, él de todas formas le hace esa verificación. Ok, tenemos la conmutación rápida, switching rápido. Otro mecanismo de reenvío de paquetes más, vamos a decir, más antiguo que fue, vamos a decir, sucesor de la conmutación de procesos. Prácticamente, este es antiguo también, pero es más nuevo que en la conmutación de procesos. La conmutación rápida usa una memoria caché para almacenar la información del siguiente salto. Cuando un paquete llega a una interfaz, se reenvía al plano de control, desde, vamos a decir, donde la CPU busca la coincidencia con la caché de conmutación rápida. Si no se encuentra, vamos a decir, en este caso no se encuentra ninguna, se aplica la conmutación de procesos al paquete. Y si este se reenvía a la interfaz de salida, por ejemplo. La información de flujo de paquete también se almacena en la caché de conmutación rápida. Si otro paquete con el mismo destino llega a la interfaz, se vuelve a utilizar la información de siguiente salto de la caché sin intervención de la CPU. Esto sería la forma en cómo trabajaría la conmutación rápida. Ahora, tenemos el Cisco Express Forwarding, que ese es el mecanismo más actual, el que utilizan la mayoría de los dispositivos modernos. Este mecanismo de reenvío de paquetes más reciente y predeterminado de los IOs de Cisco, el Cisco Express Forwarding crea una base de información de reenvío, mejor conocida como el FIT, que sería el Forwarding Information Base, en este caso, y también crea una tabla de adyacencias. Las adyacencias son las conexiones con los vecinos. La crea una tabla de adyacencia. Las entradas de la tabla no se activan por los paquetes, como se hace en la conmutación rápida, sino que se activan por los cambios cuando se modifica un elemento en la topología de la red. Cuando se converge una red, vamos a decir en este caso, la base de información de reenvío y la tabla de adyacencia contienen toda la información que el router debe tener en cuenta al reenviar el paquete. O sea, este sería el mecanismo más actual utilizado para la mayoría de los equipos, el SEP. Aquí ya me está hablando de la configuración básica del router, ya esto lo hemos hablado varias veces. En una topología, como se muestra en la figura, se utiliza esa misma topología que ustedes van a usar en las prácticas de laboratorio.
La topología se utiliza para que los elementos de configuración y verificación también se usa en el siguiente tema para discutir la tabla de enrutamiento IP. Mira aquí, en este caso me está mostrando todos los parámetros, tanto IPv4 como IPv6, depende cuál sea el que usted vaya a utilizar. Mira los comandos de configuración. ¿Te recuerdan? Enable, configure terminal para entrar al modo ya al modo de configuración global. Y ahí en el modo de configuración global, mira cómo se le puso el hostname R1, enable secret class para configurar el acceso a, vamos a decir en este caso, el acceso al modo privilegiado, line console 0 para el acceso a consola, login synchronous, el login synchronous es un comando para que no me esté cortando parámetros de configuración. Por ejemplo, a veces yo estoy escribiendo un comando y de repente el equipo se actualiza y me rebota más para abajo. O sea, para que él no haga esos cortes y me deje terminar los comandos completos, le ponemos este comando que se llama Login Synchronous. También Password Cisco, o sea, sería para establecer el password a la consola. Login, Exit. También estamos configurando el Line BTG para acceso a Telnet. Password Cisco, login, transport input SSH, Telnet, indicando que puede usar cualquiera de los dos. Service Password Encryption para encriptar todas las contraseñas ya mencionadas anteriormente. Y el Valid Mode para poner un mensaje, que en este caso puede ser solamente personal autorizado o algo por el estilo. Advertencia, el acceso no autorizado está prohibido, por ejemplo. Se puede poner entre signo de números el mensaje. Míralo aquí, como se puso un signo de número y luego cerró el signo de número. Esto es la misma configuración, pero para IPv6. Recuérdense que la máquina o los routers o la mayoría de equipos ya vienen por defecto para correr IPv4. Y este es el comando especial para usted especificarle al equipo que está corriendo IPv6. IPv6 Unicast Routing. Con este comando ya el router sabe que está corriendo IPv6. O sea, a partir de ahí, mira aquí, interfaz Gigabit 1900, description LAN 1, se le pone la dirección IP con su respectiva máscara, aunque aquí la dirección IP le está poniendo tanto la dirección IPv4 como IPv6. Saltemos esta y solamente vamos a poner la IPv4. IP, en este caso, IPv6 address, se le está poniendo también la dirección de enlace local. Recuérdense que en IPv6 se utiliza tanto la dirección de unidifusión global como la dirección de enlace local. No shutdown. Y salir. Fíjense con la otra interfaz está haciendo lo mismo. Y con la otra interfaz está haciendo lo mismo. O sea, tanto con la serial 001 como la Gigabit, como la Gigabit N00. Vamos a ver, la Gigabit N001, la Gigabit N01, 000 y la interfaz. O sea, le está haciendo esa configuración en este router. Está haciendo una brisita linda. Mira aquí el comando copy running config start config para guardar la configuración. Ya estos son algunos comandos de verificación comunes que incluyen el show IP interface bri, el show running config. Fíjense que todos esos comandos los hemos visto en capítulos anteriores. El show running config interface, que podemos especificarle que me muestre los parámetros que están corriendo en RAM, pero para una interfaz en particular. El show interface me muestra todas las interfaces. Show IP interface, show IP route para ver la tabla de enrutamiento y el PIN. En cada caso, reemplace el IP por V6 para simplemente especificarle que es para IPv6. Resultado del comando de filtrado. Mira aquí, en este caso, los comandos de filtrado se pueden utilizar para mostrar sesiones específicas de los resultados. Para habilitar el comando de filtrado, introduzca una barra vertical, que también le llaman pie, a esa barra vertical, después del comando show. Por ejemplo, si usted escribe show y a continuación introduzca los parámetros de filtrado, una expresión de filtrado podría ser la barra vertical, o sea, el pie, y ponerle section, la barra vertical, ponerle include, ponerle exclude o ponerle begin. Ok, entonces la section muestra una sesión completa que comienza, por ejemplo, después de la barra vertical. Include
incluye todas las interfaces, en este caso incluye todas las líneas de resultado que coinciden con la expresión de filtrado. Y tienen la parte include, que en este caso incluye todas las líneas de resultado que coinciden con la expresión de filtrado. Y begin muestra todas las líneas de resultados desde determinados puntos, comenzando por la línea que coincida con la expresión de filtrado. Nota, los filtros se pueden utilizar junto con cualquier comando show. Vamos a ver si me da un ejemplo. No, el ejemplo está aquí en la práctica. En esta práctica hará lo siguiente: configurará los dispositivos y verificará la conectividad y mostrará la información del router con esos mismos comandos show. La tabla de enrutamiento. Mira aquí, origen de las rutas. Recuérdense que con el comando show IP route vemos la tabla de enrutamiento. Vemos la tabla de enrutamiento y me especifica los tipos de ruta. La tabla de enrutamiento contiene una lista de rutas de redes, vamos a decir conocidas, prefijos y longitudes de prefijo. La fuente de esta información se deriva de lo siguiente: las redes conectadas directamente, las rutas estáticas creadas y los protocolos de enrutamiento dinámicos que se configuraron. En el origen, cada ruta de la tabla de enrutamiento se identifica mediante el código. O sea, mira aquí, L es una, vamos a decir, es una red local, un enlace local. La C es una directamente conectada. La E se identifica una ruta estática. Y la O identifica que es un protocolo de enrutamiento OSPF. La ruta es candidata para una ruta predeterminada. Recuerden que la ruta predeterminada puede ser, o sea, le estoy pues, cuando pongo la ruta predeterminada, que es todo en cero, le estoy diciendo que me coincida con todo. Aquí me está dando los tres, existen tres principios de la tabla de enrutamiento, como se describe en la tabla. Estos son problemas que, vamos a decir, se abordan mediante la configuración adecuada de protocolos de enrutamiento dinámico y rutas estáticas en todos los routers entre los dispositivos de origen y destino. Sí, mira, estos son los principios de la tabla de enrutamiento. Y ejemplo, cada router toma decisión por sí mismo solo basándose en la información que tiene su propia tabla de enrutamiento. R1 solo puede reenviar paquetes utilizando su propia tabla de enrutamiento. R1 no sabe las rutas que, vamos a decir, las rutas, vamos a decir qué rutas hay en la tabla de enrutamiento de otros routers, por ejemplo de R2. O sea, R1 no conoce la información de R2. Ok, déjame ver. Ok, seguimos aquí. La información de la tabla de enrutamiento de un router no coincide necesariamente con la tabla de enrutamiento de otro enrutador o de otro router. Solo porque R1 tiene una ruta en la tabla de enrutamiento a una red de internet o a través de R2, no significa que R2 conozca esa misma red. La información, o sea, en el número 3, la información de enrutamiento sobre una ruta no proporciona información de enrutamiento de retorno. Recuérdense que por eso era que si configuramos la ruta estática de aquí hacia allá, teníamos que configurarla también de aquí hacia acá nuevamente, porque no hay una ruta de retorno. Entonces, R1 recibe un paquete con la dirección IP de destino de la PC1 y la dirección IP de origen de la PC3. Solo porque R1 sepa reenviar el paquete fuera de la interfaz Gigabit 0.0.0, no necesariamente, o sea, no significa necesariamente que sepa cómo reenviar el paquetes procedentes de PC1 de vuelta a la red remota de PC3. O sea, quiere decir exactamente, solo porque él pueda reenviar los paquetes a una dirección específica, no significa que él puede mandarle a cualquier otra. Eso depende si se creó esa ruta estática o no. Y por eso hay que, o sea, porque le lleguen paquetes a este equipo desde la red remota, también hay que aprenderlo de ahí para allá, de aquí para allá, para que él sepa mandarlo de vuelta. Las entradas en la tabla de enrutamiento. En la figura vemos los números que identifican la siguiente información. Origen de la ruta, identifica el modo en que se descubre la ruta.
Rec de destino, longitud de prefijo. Aquí se le pone aquí la longitud del prefijo. Distancia administrativa. La distancia administrativa es la preferencia de ruta. Identifica la confiabilidad del origen de la ruta. Los valores más bajos indican un origen de ruta preferido. O sea, la distancia administrativa es un número establecido que mientras más bajito es, se va a tomar como una mejor ruta. Luego está la métrica. La métrica identifica el valor asignado para llegar a la red remota. Los valores más bajos indican la métrica preferida. La métrica es el cálculo de esa ruta. Prácticamente se hace una métrica, una medición de cuál es la mejor ruta, dependiendo del protocolo que esté corriendo, dependiendo si es estático, dependiendo si es IGRP, dependiendo si es RID, ellos van a elegir, van a tener una métrica diferente. Siguiente salto, identifica la dirección del siguiente, vamos a decir, del router siguiente al que se debe reenviar el paquete. Fíjense que esto me lo está describiendo así lineal. Origen de la ruta, EOSPF, red de destino y longitud de prefijo, mírala ahí. Distancia administrativa, la métrica que es el 50, la distancia administrativa sería 110, la métrica sería 50. Vía, en este caso me está diciendo el siguiente salto. Marca de hora de la ruta, o sea, marca de hora de la ruta. Identifica el tiempo que pasó desde que se descubrió la ruta. Y por último, la interfaz de salida, que en este caso se refiere a la interfaz del router. Eso es lo que me muestra, para no cansarle el cuento, eso es lo que me muestra en una línea. Déjame ver si yo encuentro la tabla. Bueno, vamos a tener que abrir la tabla de enrutamiento nuevamente del router. Cuando abrimos la tabla de enrutamiento del router, mira, y cuando le dimos el show IP route, mira, aquí me está mostrando los tipos de rutas. En este caso solamente me está mostrando directamente conectadas porque no he configurado ningún protocolo de enrutamiento. Ok, pero esa línea que se ve aquí es esa misma línea que se está viendo ahí. Ok. Entonces, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aunque tú, yo no he configurado ningún protocolo, por eso no me está mostrando distancia administrativa ni nada por eso, ni nada por el estilo. Nota, la longitud de prefijo de la red de destino especifica el número mínimo de bits de extremo izquierdo que deben coincidir entre la dirección IP del paquete y la red de destino, en este caso prefijo, para que se utilice esta ruta. Direcciones de directamente conectadas, ya la conocemos muy bien. Las directamente conectadas son las que tienen el código C. Para obtener la información sobre las redes conectadas, el router debe tener al menos una interfaz activa configurada con la dirección IP y la máscara de su red. Longitud, por ejemplo, de prefijo, esto se conoce como la red conectada directamente o una ruta conectada directamente. Los routers agregan una ruta conectada directamente cuando una interfaz se configura en una, que vamos a decir, con una dirección IP o se activa. Una red conectada directamente se denota mediante el código C. Ya ustedes saben que incluso como se ve aquí en la tabla, se muestra el código C en la tabla de enrutamiento. La ruta contiene vamos a decir, un prefijo de red y una longitud de prefijo. La tabla de enrutamiento también contiene una ruta local para cada una de sus redes conectadas directamente, que se indican con el código L. El código L indica las redes locales o las rutas locales. Para las rutas locales IPv4, la longitud de prefijo es 32. Y para las rutas, vamos a decir, locales IPv6, la longitud de prefijo es 128. Esto significa que la dirección IP destino del paquete debe coincidir con todos los bits de la ruta local para esa ruta sea, vamos a decir, haga esa coincidencia. El propósito de la ruta local es permitir que el router determine de forma eficaz si recibe un paquete para la interfaz o para reenvío. Ok, aquí me está hablando ya de las rutas estáticas. Después de configurar la interfaz conectada directamente,
y agregarlas a la tabla de enrutamiento se puede implementar en el enrutamiento estático o dinámico. Recuérdense que el enrutamiento dinámico que ustedes llegaron a configurar fue RIT. Las rutas estáticas se configuran de forma manual. Estas definen una ruta explícita entre dos dispositivos de red. Las rutas estáticas no actualizan automáticamente. Se deben configurar de forma manual. Si se modifica la topología, o sea, el administrador tiene que volver a escribir IP route, red de destino, máscara de destino y así sucesivamente. El enrutamiento estático tiene tres usos principales. Facilita el mantenimiento de la tabla de enrutamiento en las redes más pequeñas, en las cuales no está previsto que crezcan significativamente. Utiliza una única ruta predeterminada para representar una ruta hacia cualquier red que no tenga una coincidencia más específica con otra ruta en la tabla de enrutamiento. Las rutas predeterminadas se utilizan para reenviar tráfico a cualquier destino que, vamos a decir, esté más allá del próximo router ascendente. Y también, vamos a decir, en ruta tráfico de y hacia redes internas. Una red de rutas internas es aquella a la cual se accede a través de una única ruta y cuyo router tiene solo un vecino. Vamos a decir, es como una ruta única, sería como algo como este. Mira, este router está conectado con muchos routers hacia allá, pero esa conexión es única con ese router. Esa es perfecta para funcionar como una ruta estática, porque esa es la única ruta que hay para estos equipos salir hacia otras redes. Si aquí me está hablando de rutas estáticas en la tabla de enrutamiento, la topología de la figura se simplifica para mostrar solo una LAN conectada a cada router. La figura muestra las rutas estáticas IPv4 e IPv6, o sea, IPv4 arriba, IPv6 abajo, configuradas en R1 para alcanzar las redes. O sea, pueden practicar por cualquiera de los dos. Se mira aquí, me está poniendo el comando IP route, la red de destino, estamos en R1, mira aquí en R1. Me está poniendo IP route, la red de destino, con la máscara de destino, la interfaz de salida o del siguiente salto, que en este caso le aplicó realmente la del siguiente salto. Mírala ahí. Interfaz de salida o del siguiente salto. Ahora, mira aquí. O sea, en este caso es con IPv6. IPv6 route, la red de destino, con su respectiva máscara. Interfaz de salida o del siguiente salto, que en este caso también le aplicó la del siguiente salto. Bueno, si llegaron a configurar la ruta estática, me deben entender de qué estoy hablando. Protocolos de enrutamiento dinámico. Los routers usan protocolos de enrutamiento dinámico para compartir información sobre el estado y la posibilidad de conexión de redes remotas. Los protocolos de enrutamiento dinámico realizan diversas actividades como la detección de redes, el mantenimiento de la tabla de enrutamiento. Se recuerden que cuando nosotros configuramos la ruta estática, la configuramos de esta forma: red de destino, máscara de destino, interfaz de salida de R1 o del siguiente salto, que sería la interfaz de R2 o la IP que tiene R2. Pero cuando configuramos la ruta estática, configuramos RIT versión 2. Le pusimos el comando network y publicamos las diferentes redes que veía R1. Y luego publicamos las diferentes redes que veía R2. Los protocolos de enrutamiento dinámico realizan diversas actividades como la detección de redes y mantenimiento de las tablas de enrutamiento. Recuerden que las tablas de enrutamiento del router se van a alimentar por enrutamiento estático o por enrutamiento dinámico. Rutas dinámicas en la tabla de enrutamiento. Fíjense aquí, la ruta dinámica tiene un código diferente. Si ustedes ven una O, es porque se configuró OSPF. Por ejemplo, OSPF está utilizando ahora en nuestra topología y muestra entonces el código, bueno, para aprender dinámicamente todas las redes conectadas a R1 y R2. Las entradas de la tabla de enrutamiento utilizan el código de estado 0. Bueno, la O, para indicar que la ruta fue aprendida por el protocolo de enrutamiento o OSPF. Ambas entradas también incluyen la dirección IP del router, del salto siguiente a través de la dirección IP.
Nota, los protocolos de enrutamiento IPv6 utilizan la dirección de vínculo local, o sea, la dirección de enlace local del router, del siguiente salto. Nota, la configuración de enrutamiento OSPF para IPv4 e IPv6 está fuera del alcance de este curso. O sea, aquí no le habla de la configuración. Pero, vamos a ver si podemos dar un pequeño ejemplo. Para configurar OSPF, simplemente sería poniendo router OSPF. Entonces vamos a ver si lo podemos configurar básicamente, solamente para mostrar una tabla de enrutamiento. Router OSPF, tengo que ponerle un ID, router OSPF 1, y le pongo un área, en la área principal es el área 0, área 0, enter, me dice que está inválido, vamos a ver dónde está. Yo escribí OSPF. Router. Ah, ok, es que estoy en el modo usuario. Tengo que estar en el modo privilegiado. Enable. Configure terminal. Y ahora sí. Router. OSPF. 1. Tengo que poner un ID. Y tengo que poner un área. Área. Área 0. Ok, el área parece que me está dando conflicto. Vamos a ver. Vamos a ver si qué me permite poner. Sin interrogación. No me dice que está completo. Router SPF 1. Entonces, ahora sí. Déjame especificarle con el comando network. Vamos a ver, mira, si puedo utilizar el comando network. El comando network, publicar las redes. Network, la 10.0.0.0. Network, déjame ponerlo completo. Network, la 10, déjame verificar que la interfaz existe. Bueno, yo no le puedo IP a nadie aquí. O sea, pero está bien. Network, la 10.0.0.0. Entonces, me dice que el comando está incompleto. Vamos a ver. Sí, tengo que poner una máscara y un wildcard. Tengo que poner una máscara de wildcard. Por eso es que se complica un poquito la configuración de OSPF, porque aquí hay que ponerle una máscara comodín, una máscara de wildcard. Para aclararlo, una máscara de wildcard es lo opuesto a una máscara. O sea, si nosotros, por ejemplo, venimos aquí y vamos a poner la 255 0000, la máscara de wildcard debería ser 0255255255. Porque la máscara de wildcard es lo opuesto a la máscara. Incluso es fácil de calcular la máscara de wildcard. Mira, aquí ya puse la máscara de wildcard. Me dice que el comando está incompleto. Vamos a ver por qué. Vamos a ver. 255. Ok, 0. 0. Sí, este debe ser la máscara. Me dice que está incompleto como quiere. Chan, 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 chan. Dice que el comando es reconocido. No es reconocido. Network 000, o sea, 10.0.0.0. Voy a ponerle la IP normal, o sea, la máscara normal. Me está dando incompleto como quiero. Ok, déjame ponerle el área aquí mismo. O sea, ya le puse network. Área 0. Sin interrogación. Ok,
No, que no voy a perder tiempo porque parece que este modelo tiene algunos parámetros de cambio de configuración. Pero la vamos a buscar más adelante. La cosa es que lo que quería era configurar OSPF para que se viera entonces cuando yo le echó al pirrao. Vamos a decir que se visualizara la tabla de rotamiento con la O, con el código O. Pero está bien. Nota, la configuración de rotamiento de SPF para IPv4 y IPv6 está fuera del alcance. Y creo que por la misma configuración que vamos a decir, están fuera de los comandos que nosotros utilizamos, bueno, que tenemos que utilizar en este módulo. Ruta predeterminada. La ruta predeterminada especifica, vamos a decir, un router de salto siguiente, que se utiliza cuando la tabla de enrutamiento no coincide, no contiene una ruta específica que coincida con la dirección IP de destino. Una ruta predeterminada puede ser una ruta estática o puede aprenderse automáticamente de un protocolo de enrutamiento dinámico. Una ruta predeterminada tiene una entrada de ruta, o sea, IPv4 de 000 barra 0, indicando que coincide con cualquier dirección. O una entrada de IPv6 que también especifica todo en 0, con un prefijo en 0 también. Esto significa que el 0 o ningún bit deben coincidir entre la dirección IP de destino y la ruta predeterminada. O sea, recuérdense que la ruta predeterminada sería tomada como la ruta de descarte cuando no hay otra ruta ya establecida. Estructura de la tabla de enrutamiento de IPv4. IPv4 vamos a decir, se estandarizó utilizando una arquitectura de direccionamiento de clase. Ahora, obsoleto, la tabla de enrutamiento IPv4 se organiza utilizando esta misma estructura de clase, aunque el proceso de búsqueda ya no utiliza las clases, o sea, ya no se habla de direcciones clase A, clase B y clase C. La estructura de la tabla de enrutamiento IPv4 sigue conservando este formato. En una entrada, y vamos a decir, en una entrada indentada, por ejemplo, se conoce como una ruta secundaria. Una ruta de, vamos a decir, en este caso, una entrada de ruta está identificada si la subred de una dirección con clase, o sea, la dirección clase A, clase B o clase C, sería la forma, por ejemplo, ya de especificarla. Las redes conectadas directamente siempre estarán indentadas, o sea, son rutas secundarias. Por ejemplo, para que se entienda la idea de la ruta secundaria y primaria, es cuando yo di el choice pirrao anteriormente. Chan, 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 chan. Vamos a ver si lo encuentro. Bueno, voy a tener que darlo de nuevo, el choice pirrao. Do show hiperrao. Se mira aquí. Cuando yo, esta sería la ruta principal y estas serían secundarias. Esta aquí abajo, esta sería la principal y estas serían secundarias. Entonces, por eso dice que esas rutas directamente conectadas son secundarias. Porque la dirección local de la interfaz siempre se introduce en la tabla de enrutamiento como 32. La ruta secundaria incluirá el origen de la ruta y toda la información de reenvío, como la dirección del siguiente salto, la dirección de red con clase de esta subred, se mostrará, por ejemplo, encima de la entrada de la ruta menos indentada, o sea, que esté por debajo, o sea, la que en este caso sea la que más coincida y sin código fuente. Esto se conoce como la ruta principal. O sea, tenemos la ruta principal y rutas secundarias. Ok. Aquí me está hablando la estructura de la tabla de anotamiento. IPv4, una entrada indentada se conoce como la ruta secundaria, una entrada de ruta de sangre, si es la subred de la dirección con clase, red de clase A, clase B, clase C, las redes conectadas directamente siempre estarán indentadas, o sea, son rutas secundarias, porque la dirección local de la interfaz siempre se introduce en la tabla de enrutamiento como 32. Ok. La ruta secundaria incluirá el origen de la ruta y toda la información de reenvío, como la dirección del siguiente salto. La dirección de red con clase de esta subred
se mostrará encima de la tabla, bueno, de la entrada de ruta menos indentada, o sea, en este caso sería esa ruta secundaria, y sin código fuente. Esta ruta se conoce como la ruta principal. Fíjense, aquí nuevamente tenemos rutas principales y tenemos secundarias. Esto lo vemos con la misma tabla de anotamiento, Choa y Pirrao. La estructura de la tabla de anotamiento IPv6, fíjense que es lo mismo. El concepto de direccionamiento con clase nunca formó parte de IPv6, por lo que la estructura de una tabla de anotamiento con IPv6 es muy simple. Cada entrada de ruta IPv6 está formateada y alineada con la de misma manera. O sea, mira aquí, tenemos de todas formas las rutas principales y tenemos rutas secundarias. La distancia administrativa, recuérdense que en el campo de distancia administrativa, que lo mostraba en este punto cuando configuramos el protocolo de enrutamiento, la distancia administrativa es la preferencia de ruta. Una entrada de ruta para una dirección de red específica, longitud de prefijo y prefijo, solo puede aparecer una vez en la tabla de enrutamiento. Sin embargo, es posible que la tabla de enrutamiento aprenda acerca de la misma dirección de red desde más de un origen de enrutamiento, excepto por circunstancias muy específicas. Solo se debe implementar el protocolo de enrutamiento dinámico en la tabla de enrutamiento. O sea, solamente se debe implementar un protocolo, ya sea RIC, ya sea OSPF, ya sea IRP. Sin embargo, cada protocolo de enrutamiento puede decidir tomar una ruta diferente para llegar al mismo destino o llegar a un destino según las métricas. Cada protocolo tiene sus propias métricas. Entonces, cuando esas métricas a veces coinciden, lo que toma la decisión de preferencia de ruta es la distancia administrativa. Esto plantea algunas de las preguntas como las siguientes: cómo sabe el router qué fuente usar? ¿Qué ruta instalará el router en la tabla de enrutamiento? En el IOS de Cisco utiliza lo que se conoce como la distancia administrativa para determinar la ruta que se debe instalar en la tabla de enrutamiento de IP. La distancia administrativa representa la cantidad, o sea, en este caso la confiabilidad, perdón, la confiabilidad de ruta. La confiabilidad de la ruta, cuanto menor sea esa distancia administrativa, mayor será la confiabilidad. Entonces, mira, aquí me está mostrando las distancias administrativas por defecto de los equipos Cisco. Esta distancia administrativa varían dependiendo de si es Huawei, si es otro equipo de otra marca. Pero estas son las distancias administrativas por los equipos de Cisco. En la instrucción se muestra los diferentes protocolos de enrutamiento y sus distancias administrativas. Por ejemplo, conectado directamente, me muestra vamos a decir, una distancia administrativa de 0. Ruta estática, me muestra una distancia administrativa de 1. Ruta resumida, o sea, un enrutamiento. Vamos a decir resumido. Más adelante hablaremos de qué es el enrutamiento resumido. Me muestra una distancia administrativa de 5. BGP, que es el Border Gateway Protocol, el protocolo vamos a decir, en este caso sería como un protocolo de exterior. Tiene una distancia administrativa de 20. EIGRP tiene una distancia administrativa de 90. OSPF tiene una distancia administrativa de 110. IS-IS tiene una distancia administrativa de 115. RIC tiene una distancia administrativa de 120, EIGRP externo tiene una distancia administrativa de 170 y BGP interno tiene una distancia administrativa de 200. ¿Cuál sería la mejor ruta? La que tiene el número más bajito. Pero lo que quiero decir exactamente es que si el router tiene por X razón una ruta de este lado configurado y otra ruta de este otro lado configurada y la información le llegó por acá, ¿cómo él sabe dónde mandarlo? Basado en la distancia administrativa. Si de este lado tiene OSPF y de este lado tiene IGRP, tome la decisión. ¿Cuál va a utilizar? ¿EIGRP o OSPF? Si es EIGRP interno, le ganó, porque sería 90, es menor. Ahora, si es EIGRP externo, utiliza 170, mayor que 110, sería OSPF la preferencia de ruta. Enrutamiento estático y dinámico. Mira aquí, el enrutamiento estático y dinámico. No son mutuamente excluyentes.
En cambio, la mayoría de las redes utilizan una combinación de enrutamiento estático y dinámico. Quiere decir exactamente que en Internet no existe estático solamente ni existe dinámico solamente. Las rutas estáticas se utilizan comúnmente en los siguientes escenarios: como ruta predeterminada de reenvío de paquetes a un proveedor de servicio, para rutas fuera del dominio de enrutamiento y por, vamos a decir, y no aprendidas por el protocolo de enrutamiento dinámico. Cuando el administrador de la red desea definir explícitamente la ruta de acceso para una red específica, para el enrutamiento entre redes internas. Las rutas estáticas son útiles para redes pequeñas, con solo una ruta hacia una red externa. También proporcionan seguridad en una red más grande para ciertos tipos de tráfico o enlaces a otras redes que necesitan más control. Ya aquí me está hablando, bueno, me sigue hablando de enrutamiento estático o dinámico. ¿Cuál utilizar? Los protocolos de enrutamiento dinámico se implementan en cualquier tipo de red que conste de más de unos pocos routers. Son escalables y determinan automáticamente las mejores rutas si se produce un cambio en la topología. Los protocolos de enrutamiento dinámico se utilizan comúnmente en los siguientes escenarios: en redes que coinciden, vamos a decir, que consisten en más de un poco de unos pocos routers. Ahí vamos a decir, en una red que tenga muchos routers, sería buena idea mejor configurar un enrutamiento dinámico. Cuando hay un cambio en la topología de red, requiere que la red determine automáticamente otra ruta por escalabilidad, entonces también el enrutamiento estático, dinámico, ahí puede funcionar perfectamente. A medida que la red crece, el protocolo de enrutamiento dinámico aprende automáticamente sobre cualquier red nueva. Recuérdense, estático es cuando usted lo configura manual y si la red crece, usted tendría que volver a configurarlo manual. Dinámico, el equipo se lo va a aprender solo. Solamente necesitaría configurar el protocolo dinámico. La tabla muestra la comparación de algunas diferencias de enrutamiento dinámico y estático. Por ejemplo, complejidad de la configuración. Es dinámico, es independiente del tamaño de la red. Puede trabajar en una red grande o en una red pequeña. Enrutamiento estático aumenta la complejidad cuando la red crece. Cambio de la topología. El enrutamiento dinámico se adapta automáticamente a los cambios de la topología. El enrutamiento estático requiere intervención del administrador. Escalabilidad, la red preparada para crecer. El enrutamiento dinámico es adecuado para topologías simples y complejas, o sea, está preparado para crecer. En el enrutamiento estático es adecuado para topologías simples, o sea, no sería para una topología que va a tener mucho crecimiento. Seguridad. La seguridad debe estar configurada en el enrutamiento dinámico. La seguridad es inherente aquí, o sea, no es, vamos a decir, no se tomaría en cuenta. Uso de recursos. Una CPU, memoria, ancho de banda de enlaces en el enrutamiento dinámico debe ser más robusto el equipo. Y en el caso del enrutamiento estático no se requieren tanto, o sea, no se requiere que los equipos sean tan robustos. Predictibilidad de la ruta. La ruta depende de la topología y el protocolo de enrutamiento utilizado. Y en el enrutamiento estático, definido explícitamente por el administrador. El administrador es quien define cuál es la mejor ruta. La evolución del enrutamiento dinámico. Mira aquí cómo está mostrándome la línea del tiempo de cómo han ido evolucionando los protocolos de enrutamiento dinámico. Los protocolos de enrutamiento dinámico se utilizan en ámbito de las redes desde los finales de la década de los 80. Uno de los primeros protocolos de enrutamiento fue RIP, RIP versión 1. Se lanzó en el 1968, pero ya en el 1969 se utilizan algunos de los algoritmos básicos de dicho protocolo en la Advanced Research Project Agency Network, o sea, en la Agencia de Redes de Proyectos de Investigación Avanzado, el ARPANET. A medida que las redes evolucionaron, se volvieron más complejas, surgieron nuevos protocolos de enrutamiento. Mira aquí me está dando la línea del tiempo más o menos del avance de esos protocolos. O sea, desde IPv4 hasta llegar a IPv6.
Evolución del protocolo de reclutamiento dinámico. Mira aquí, en este caso la tabla clasifica los protocolos actuales, protocolos de reclutamientos actuales, los protocolos de la puerta de enlace interior, o sea, mejor conocido como IGP. IGP significa Interior Gateway Protocol, puerta de enlace interior. Son protocolos de enrutamiento utilizados para intercambiar información de enrutamiento dentro de un dominio de enrutamiento administrativo. O sea, nosotros lo conocemos como, vamos a decir, administrative distance, la distancia administrativa. Sí, eso es lo que se conoce como una distancia administrativa que representa una sola organización. Solo hay un EGP y es BGP. O sea, en este caso, EGP es exterior, o sea, son protocolos de exterior. Solamente hay un solo protocolo de exterior que es BGP. Después, todos los otros protocolos mencionados, OSPF, EIGRP, RID, todos son de interior, son IGP. Mira ahí, protocolos de interior y protocolos de exterior. Lo que pasa es que hay una versión para IPv4 y hay una versión para IPv6 del mismo BGP. BGP se utiliza en intercambio de información de enrutamiento entre diferentes organizaciones, conocida como sistemas autónomos. Cada organización es un sistema autónomo diferente. Por ejemplo, si Elita tiene 5 routers, esos 5 routers forman un sistema autónomo. Entonces, los protocolos interior trabajan dentro del sistema autónomo. Los protocolos de exterior trabajan entre sistemas autónomos. Los proveedores de servicios utilizan BGP para enrutar paquetes a través de de Internet. Los protocolos de enrutamiento vectorial de distancia o estado de vínculo, o sea, vínculo de estado, o en este caso también me habla de los vector ruta. O sea, tenemos protocolos que son vector distancia y tenemos los protocolos que son estado de enlace, o como dice, estado de vínculo. Y también tenemos los protocolos que son vector ruta. Mira aquí, la tabla me lo dice también. Vector distancia serían estos. Estado de enlace serían estos. Y vector ruta solamente serían esos protocolos, ese protocolo de exterior, BGP. Los ISP utilizan BGP para enrutar paquetes a través de Internet. Los protocolos de enrutamiento vector distancia, estado de enlace y vector de ruta se refieren al tipo de algoritmo de enrutamiento utilizado para determinar la mejor ruta. Cada uno tiene su propio algoritmo, hace sus propios cálculos. Ya que me está hablando de los conceptos de protocolo de enrutamiento dinámico, el protocolo de enrutamiento dinámico es un conjunto de procesos, algoritmos, mensajes que se usan para intercambiar información de enrutamiento y completar la tabla de enrutamiento con una elección de las mejores rutas. El objetivo de los protocolos de enrutamiento dinámico incluye lo siguiente: detectar redes remotas, mantener la información de enrutamiento actualizada, elección de la mejor ruta hacia la red de destino, poder encontrar el mejor camino nuevo si la ruta actual deja de estar disponible. Concepto de protocolos de enrutamiento dinámico. Los componentes principales de los protocolos de enrutamiento dinámico incluyen estructura de datos. Por lo general, los protocolos de enrutamiento utilizan las tablas o base de datos para sus operaciones. Esta información se guarda en la RAM. También tenemos mensajes de los protocolos de enrutamiento. Los protocolos de enrutamiento usan varios tipos de mensajes para descubrir routers vecinos, intercambiar información de enrutamiento y realizar otras tareas que, o sea, para conservar información precisa acerca de ella. Y utilizan un algoritmo. Un algoritmo es una lista finita de pasos que se usan para llevar a cabo una tarea. Los protocolos de enrutamiento usan algoritmos para facilitar la información de enrutamiento y para determinar el mejor camino. Los protocolos de enrutamiento determinan la mejor ruta hacia cada red. Esta ruta es, vamos a decir, es mostrada en la tabla de enrutamiento. La ruta se instalará en la tabla de enrutamiento. Si no hay otra ruta con una distancia administrativa menor,
entonces se va a tomar la que tenga la distancia administrativa mejor como la mejor ruta. Recuérdense que al final la distancia administrativa es la preferencia de ruta. Mira aquí, aquí me está hablando de los diferentes tipos de ruta. El mejor camino es elegido por el protocolo de enrutamiento que esté en función. Vamos a decir el enrutamiento en función del valor y la métrica que usa para determinar la distancia para llegar a esa red. Una métrica es un valor cuantitativo, o sea, un valor que se puede contabilizar, se puede medir, que se utiliza para medir la distancia que existe hasta la red determinada. El mejor camino, por ejemplo, de red, es la ruta con la métrica más baja, pero que la métrica va a variar dependiendo del protocolo, como vamos a ver a continuación. Los protocolos de enrutamiento dinámico generalmente usan sus propias reglas y métricas para construir y actualizar las tablas de enrutamiento. En la siguiente tabla se encuentran los protocolos dinámicos comunes y sus métricas. Por ejemplo, el primero es RID, que ya lo hemos utilizado, Router RID. Bueno, utilizamos la versión 2, Router RID, versión 2, Network, pero está bien. RID, la métrica de RID es el conteo de saltos. Mientras menos router tenga que pasar, se considera que es una mejor ruta. Cada router a lo largo de la ruta agrega un salto al recuento de saltos. Se permite un máximo de 15 saltos. Bueno, en teoría son 16 porque se cuenta del 0 al 15. Tenemos el Open Shortest Path Pair, que significa OSPF. Recuerden que RID es Routing Information Protocol. El OSPF, su métrica es el costo, pero el costo está basado en ancho de banda. Mientras mejor es el ancho de banda del camino, se considera que es el mejor camino. A los enlaces más rápidos se les asignan costos más bajos, en comparación con los enlaces más lentos de mayor costo. Se quiere decir exactamente que OSPF te toma como mejor elección el camino que tenga mejor ancho de banda. El ancho de banda, el costo vendría siendo su métrica. Tenemos también EIGRP. El EIGRP es Enhanced y Exterior Gateway, o sea, Interior Gateway Protocol, que sería un protocolo de enrutamiento de pasarela interior avanzado. Calcula una métrica basada en los valores de ancho de banda y retardo. O sea, el EIGRP puede utilizar una métrica compuesta. Puede calcular el mejor ancho de banda con la red que le dé un retorno más rápido. Cada vez que se mandaba información por ese enlace, hay respuesta rápido. Ese se considera que es el mejor camino. La confiabilidad y la carga también se pueden incluir en el cálculo de la métrica de EIGRP. O sea, EIGRP puede ser una métrica compuesta. Tiene una métrica compuesta con diferentes criterios, a diferencia de los demás, que solo utilizan una métrica fija. Balanceo de cargas. Cuando el router tiene dos o más rutas hacia un destino que tiene la misma métrica, al final le da el mismo cálculo, el router reenvía los paquetes usando ambas rutas. O sea, es como que para este router, mandarlo por aquí es lo mismo, porque al final van a llegar aquí abajo. Entonces, él puede mandar una parte por aquí y una parte por aquí. Claro, eso va a depender del protocolo. La tabla de enrutamiento contiene una única red de destino, pero tiene varias interfaces de salida. Una para cada ruta del mismo costo. El router le envía paquetes utilizando las distintas interfaces de salida que se indican en la tabla de enrutamiento. Si está configurado correctamente, el balanceo de carga puede aumentar la efectividad y el rendimiento de la red. El balanceo de carga, que también se conoce como balanceo de carga, también se conoce como, tiene otro nombre, el balanceo de carga. Pero el balanceo de carga se refiere, o sea, tiene que ser del mismo costo. Se implementa automáticamente mediante protocolos de enrutamiento dinámico. Se habilita con rutas estáticas cuando varias rutas estáticas a la misma red de destino, utilizando diferentes routers del siguiente salto. O sea, en este caso, nota,
Solo IGRP admite balanceo de carga con, vamos a decir en este caso, con el mismo costo. Tenemos IGRP que admite balanceo de carga, pero IGRP, la verdad, puede hacer balanceo de carga con rutas diferentes, a diferencia de otro protocolo que tienen que tener el mismo costo exacto, o sea, tienen que tener la misma medida para poder hacer el balanceo de carga. Ok, aquí me hablo del módulo de prácticas. Terminamos con el capítulo 14. Vamos a ver la hora. Me dice que son las 3 y 46. Ok, vamos a ver si podemos agregarle. Tan, 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 tan. A ver si podemos agregarle entonces. Estábamos en el capítulo 14. Vamos a ver de qué trata el capítulo 15, enrutamiento IP estático. Aquí me habla de la configuración estática. Ok, déjame ver entonces específicamente el capítulo 16, que me trata de problemas de rutas estáticas. Ok, quiere decir que las configuraciones dinámicas se están reservando para el próximo módulo de CCNA. Ok. Rutas estáticas, vamos a ver si el capítulo no es muy largo. Rutas estáticas, bueno, no es tan corto tampoco, ¿no? Ya básicamente nosotros hemos hablado de rutas estáticas, pero okay. Vamos a ver primero cómo está nuestro calendario. Aquí explicamos el capítulo. Hoy estamos aquí explicamos el capítulo 14. Ok, déjame ver si el último capítulo no es muy largo. Tiene 23, 24 slides, más corto que los demás. Pero esto ya es solución de problemas. O sea que la próxima clase podríamos explicar la ruta estática y la ruta dinámica. Para dejar este capítulo solamente con, vamos a decir, solamente con la parte del enrutamiento estático y dinámico. Ok, déjame tener el video. Recuérdense que me tienen que mandar sus correos por. O sea, tienen que mandarme sus nombres y matrículas por el WhatsApp para entonces pasar la lista. Déjame entonces aquí finalizar el video.